Hola, 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 ¿cómo les va? Boker Top, Brujima Bahín para todos, bienvenidos. Esto es Amia el Legado. En este 6 de agosto, 10 de la mañana en toda la Argentina, comenzamos con nuestro programa y hoy vamos a tener todo esto. Hoy compartimos una peña de adultos mayores. Además, el brindis del Kevin Kayemet. Vamos a conocer, les vamos a mostrar, las hermosas grutas de Roshan Ikra. Roshan Ikra, ahí lo estamos viendo, en Israel. Si todavía no lo conoce, esta es nuestra página. Muchísimas gracias al control, muy atentos. Amia el Legado. Ahí estamos viendo, ¿eh? Todo lo que usted quiere. Los programas, si no los pudo ver, editados en la semana, se sienta tranquila, tranquilo y los comparte. Los invitados, la sabiduría judía, los paso a paso ingredientes, recetas de Nelson. Tenemos la cocina, los invitados, vuestros pensamientos, críticas constructivas, todo lo que quieren escuchar, la música, mensajes. A ver, Jimena de San Martín, gracias por compartir la cultura con toda la sociedad. Alberto de Rosario, me gusta que el programa trabaje por la diversidad cultural de la Argentina. Qué lindo mensaje. Julia de San Juan dice, saludos a la familia Levi de San Luis, los vemos todos los domingos. Raúl de Villa Crespo, queremos un informe sobre las macabeadas. Daniela de Ituzaingó, ¿cómo me contacto con empleos de AMIA? Tiene que llamar al conmutador central y ahí lo van a guiar, ¿eh? Diego de Viedma, lo sigo todos los domingos, me emocioné con el programa aniversario del atentado. Bueno, algunos de los mensajes en nuestra página AMIA el Legado. Si todavía no la conoce, hágalo ya, no se la pierda, sea parte de nuestro gran grupo de amigos, porque ¿cuántos tenemos, Juanchi? Soplen, a ver, como 16.000, 18.000, gracias Nelson. Así que sea parte de nuestro programa, ¿eh? Construya el programa, cree el programa, participe en nuestras redes sociales. Bueno, el área de adultos mayores organizó una peña, ¿eh? Vamos a ver las imágenes. ¿Qué tal, Luciana? ¿De qué se trata el evento del día de hoy por el 9 de julio? Bueno, hoy estamos haciendo una gran peña folclórica por el 9 de julio. Gran peña porque tenemos no solo a la gente que viene habitualmente a la AMIA, los adultos mayores de Hofesh, sino que también esta vez tenemos de invitados a 8 grupos de las comunidades de Capital y de Gran Buenos Aires que vinieron a compartir la tarde con nosotros, con entrada de banderas, con una animación con juegos que está sucediendo ahora, con una merienda, con baile, pastelitos, un poco de unos mates y la donación de unos útiles escolares que van a ser donados para chicos en situación de vulnerabilidad, así que estamos con 250 personas, adultos mayores, compartiendo una tarde de juegos, de música, de alegría, muy contentos por estar pudiendo realizar este evento acá en AMIA. La idea es la integración, la idea es que pueda ser realmente un encuentro entre grupos, que son pocos los encuentros que tenemos en el año por a veces las distancias. Han venido grupos de Capital, de Maccabi, de CISAB, del Círculo, el LIOR, del YOLEM, de Capital, de Plata, Cami, y bueno, después gente de Zona Sur, Lomas, Quilmes, Avellaneda. Así que bueno, todo un éxito a pesar del frío y de la lluvia, pero bueno, muy contentas porque la idea es esto, ¿no? Que más allá de que cada uno participa en su comunidad, en su centro, sepan de que forman parte de algo mucho más grande. En nuestro programa hoy va a estar con nosotros, invitado, el gran rabino de AMIA, Gabriel Davidovich. No se pierda la charla con él. También está con nosotros hoy Ana María Yúa y tenemos, por supuesto, como cada domingo, la cocina de la mano del máster Nelson Westkin. ¿Cómo le va, Boker Tov? Boker Tov, Mariana, anda? Muy bien. ¿Bien? Shalom a todos los amigos en casa. Bueno, hoy otra vez una receta que nos va a transportar a nuestras abuelas. Ay, qué lindo. A nuestras tías, a nuestros padres, nuestras bobes. Mirá qué lindo que se ven. Bueno, ¿saben lo que vamos a compartir hoy? Un Essigfleisch, que es una carne agridulce con salsa. Es una preparación típica de la cocina judía ashkenazí, que según nuestro compañero Abraham Lichtenbaum,
me comentó que el Essig Flesh quiere decir carne avinagrada. El Essig es vinagre. Ajá. Entonces es muy fácil. También los ingredientes son sencillos, es una receta tradicional. Como un guisito. Es como un guisito, pero es agridulce. Uh-huh. Esa es la diferencia, es una delicia, ideal para este invierno porteño que nos está maltratando otra vez. Muy bien, entonces Essig Flesh hoy para todos en Amia el muy Legado. Muy bien, Mariana. Sí. Así que tengan a mano con qué anotar, lo que pueda. Bueno, lo tiene ahí para que no se pierda nada. Y ya lo pueden preparar para esta noche, ya tienen la cena resuelta. Podemos acompañarlo con papas al natural como la compañía acá, pero si practicaron la receta de la semana pasada, lo pueden hacer completo, acompañar con fárfalas, Mariana. ¡Ay, qué buena idea! Ah. Sí, ah, me gustó eso. ¿Te gustaría cenar ese flesh con fárfala esta noche? Pero bien power eso. Para el frío. Bien para, bueno. Para el frío. Estas temperaturas que estamos teniendo, porque estamos con primaveritas ahí. No, no, otra vez se vino el frío, Mariana. Se vino el frío. Hace frío. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces viene bien el guisito, el Essig Flesh. Fantástico. Bueno, vamos a hacer, Juanchi, nuestra primera pausa. Hacemos el primer corte. Dale. En Amia el Legado y ya estamos con usted. Rapid Shabbat haciendo la música ahora en Amia el Legado y usted sabe que puede pedir el tema que quiere escuchar. Se mete en Amia el Legado, ahí lo estamos viendo, en nuestra página de Facebook, y lo pide. A ver qué dice, Diego de Viedma, lo sigo todos los domingos, me emocioné con el programa aniversario del atentado. Alberto de Saavedra, quiero un informe sobre Yoram Gaón. Lula de Neuquén, que vuelva, yo tengo la palabra. Mucha gente pide que vuelva a esta sección, nosotros decimos que va a volver pronto. Tratamos de ir cambiando, de ir creando y haciendo cosas nuevas. Esteban de San Luis, gracias por compartir la cultura y las costumbres comunitarias con toda la sociedad. Perla de Paraná, ¿qué significa Boker Tov? Boker Tov significa buen día, Perla. Buen día, ¿sí? Augusto de Floresta, buenos días amigos de Amia el Legado. Me gustaría que recuerden a los gauchos judíos. Jimena de Lanús, que vuelva Mundo Yiddish, pide Jimena. Bueno, también va a volver. Ahí estamos viendo entonces la página con todos, con ustedes. Essig Flesh en un ratito con Nelson. Tengan con qué anotar este guisito espectacular para estas temperaturas, para el frío, para cocinar hoy. Así ya tiene la cena resuelta. Essig Flesh. Ahora nos vamos a ir al living con Gaby. Está con una personalidad que nos invita, que nos visita, digo, por primera vez en nuestro programa. Le damos la bienvenida. Y a usted también, Gaby. ¿Cómo le va? Hola Mariana Boker Tov, ¿cómo estás? Estoy con una visita muy especial. Estoy con el Rabino Gabriel Davidovich, está a cargo del Superior Rabinato de la AMIA. Rabino, gracias por visitarnos la primera vez en este programa. Bueno, gracias por invitarme, un gusto estar aquí con ustedes. Lo primero que le quiero preguntar es que, ¿de qué se encarga el Superior Rabinato de la AMIA? Bueno, la verdad que hacemos muchas actividades. La principal, que es... Son pocos los rabinatos en Buenos Aires que trabajan en esto, que son los divorcios religiosos. Los divorcios religiosos no son como los casamientos religiosos, en el cual hay muchos rabinatos o muchos rabinos de distintos templos que hacen la ceremonia, sino que para efectuar un get, o sea, un acta de divorcio, hace falta, técnicamente es muy complejo, y eso solamente algunos rabinatos lo hacen. La AMIA tiene un rabinato que es el más... numeroso por la cantidad de gente que pertenece a este rabinato, que la parte ashkenazí, o sea, la parte occidental, son hoy en día creo que 200.000 personas, y estamos a cargo del servicio a toda esta gente, de los gente occidental, como te decía recién. Claro, le contamos a la gente que nos sigue en el programa que cuando una persona se casa por la religión judía, bueno, necesita divorciarse de una manera también tradicional, que se llama el get. Claro. El vínculo de dos personas que se crea en una jupá, donde hay dos personas que lo convocan a Dios y a los testigos y le entregan un anillo en el cual se casan, eso hace un pacto en el cual las almas quedan vinculadas. Un divorcio civil no desvincula almas. Así como ante Dios se hizo el casamiento, también ante Dios se tiene que disolver. Nuestra religión tiene la posibilidad de hacer un divorcio. Pero ese divorcio técnicamente es muy complejo y solamente lo hacen los rabinatos. Ese digamos que es el principal objetivo del rabinato, entre otras muchas cosas que ahora si quieres te cuento, pero es importantísimo que la gente sepa que no hay manera de desvincularse si no es con un get, si no es con un acta de divorcio hecho religiosamente.
La persona puede estar separada, como de hecho nos pasa, 5 años, 10 años, 15 años, pero siguen siendo esposos y están vinculados, sus almas están vinculadas hasta que se disuelva eso. Y para que eso se disuelva, hace falta un get. Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Cuáles son otra de las funciones que realiza el rabinato? Bueno, nosotros certificamos judeidad. Nosotros sabemos que para que un rabino case a dos personas, tienen que ser de la misma religión. Para que sean de la misma religión, tenemos que saber si son judíos o no. Entonces, para eso certificamos que son judíos. Cuando nosotros podemos certificar que no es una tarea menor, porque justamente hubo mucha inmigración, hay gente en todos los rincones de Argentina, y poder certificar la ascendencia de toda esta gente, quién fue su mamá, quién fue su abuela, quién fue su bisabuela, a veces es muy complejo. Nosotros ponemos mucha, mucha fuerza en ayudar a la gente y realmente poder llevar a cabo esa certificación para que la gente pueda seguir adelante con su vida como judío. También hacemos certificaciones cuando nos pide la Sojnut o alguna otra de las empresas que hacen viajes a Israel. Cuando la persona quiere emigrar a Cuando quiere emigrar a Israel, hacemos también certificado de judeidad para eso. Y a veces hay otros trámites que por cuestión de trabajo o como vino esta semana una persona que se quiere insertar en una comunidad de México, entonces nos pide un certificado de judeidad como para que la comunidad de ahí lo pueda aceptar como integrante, claro. Perfecto, y sabemos que hacen una tarea fundamental en los cementerios, también que es la tarea iniciática de la AMIA, claro, digamos. Exactamente, la Jevra Kadishá, que es la asociación santa que se dice. Claro, que fue el primer nombre de que tuvo la AMIA, ¿no? Exactamente, sí. Es el primer nombre y es lo que le dio el sentido a la AMIA, es que una de las primeras cosas cuando uno va a un lugar es que haya un cementerio Israel, un cementerio judío, una Keburat Israel. Es importantísimo para el reposo del alma de la persona saber que puede estar reposando sus restos en una Keburat Israel, porque la Keburat Israel le da a la persona la memoria, que es tan fundamental, que él tenga ahí una matzevá, un monumento, y quede un recuerdo de él para siempre. Es una de las grandes virtudes que le damos nosotros a los integrantes del pueblo de Israel, que puedan tener el honor, el mérito de ser enterrado en un cementerio judío. Para eso hay ritos, que nosotros acompañamos todos los ritos y todo el honor y todo el respeto que se hace cuando una persona fallece, respetando el dolor de las personas que están de duelo, pero hacer todas las cosas que correspondan para que esa alma pueda descansar en paz. Por eso es tan importante que cada uno entienda que no es el tema del cementerio es elegir por quizá el aspecto externo que pueda llegar a tener, sino que hay mucho más adentro de esto. Estamos al cuidado de las almas. El cuidado de las almas es algo muy importante, para eso se entrega en nuestras manos, y ese es el sentido de la Jevra Kadishá. ¿Cómo puede hacer una persona para acercarse al Superior Rabinato? Solamente venir. O sea, puede contactarse con nosotros, puede llamarnos por teléfono. Ahí estamos viendo el correo electrónico, el teléfono. Excelente. Nos llama por teléfono o nos contacta por mail y hace una cita y está abierto. Estamos para ayudar. Especialmente estamos para ayudar a las personas que por algún motivo no puedan tener ese get, digamos. Porque el get en nuestra religión tiene que ser de mutuo acuerdo, no se puede pedir unilateralmente. Entonces, muchas veces hay una de las partes que usa algún interés e impide al otro poder acceder a su get. Esos son los trabajos que me autoimpuse, que no están ligados específicamente a la tarea del rabinato, pero para mí es importante. Los grandes de todas las épocas se dedicaron mucho al tema de lo que se llama gunot, especialmente cuando son mujeres que están indefensas ante personas que usan el get para manipular o extorsionar de alguna manera, y siempre me van a tener de ese lado defendiendo a la persona que necesite
porque no hay peor cosa que coartar la libertad de una persona. Gracias. No, un gusto. Gabriel Davidovich, a cargo del Superior Rabinato de la AMIA, pasó por nuestro programa, por AMIA El Legado. Nosotros seguimos con vos, Mariana. Muchas gracias, Gaby. Y como cada año, el Keren Kayemet de Israel hizo un brindis, por supuesto, tenemos las imágenes. La verdad que es un momento muy emocional para mí, a nivel personal, ya que es mi último evento anual del Keren Kayemet y lamentablemente, como dije en mi discurso, estoy ya dejando Buenos Aires, que es ya casi como mi segunda casa. Nosotros acá del Keren Kayemet cambiamos un poco nuestro formato de la cena anual que estábamos llevando a cabo cada año y estoy muy contento de ese cambio. Me parece que la gente está disfrutando de un lindo momento, conociendo lo que el Keren Kayemet está haciendo también en Israel, pero también acá en Argentina, y pudiendo recibir un poco, un pedazo de lo que el Keren Kayemet hace gracias al aporte de esta comunidad. Mira, para mí esto es también más que esto, es una despedida de un sheliach, de un israelí que estuvo acá en KKL por muchos años en Argentina y hizo un trabajo muy bien, y también para mí es la nueva dirección de KKL con una generación nueva de dirigentes nuevos con una mentalidad diferente, y esto es la esencia del pueblo judío. Yo, como representante de la Organización Sionista Mundial, por principio vengo a felicitar a nuestros amigos, compañeros que festejan hoy 115 años de trabajo para formar un Estado. Para nosotros es un evento muy importante porque se festejan 115 años del Keren Kayemet, 50 años de la reunificación de Jerusalén, y siempre es bueno festejar en comunidad, sumar diferentes instituciones, contar los proyectos que hace el Keren Kayemet y siempre pensando en el futuro. Bueno, atención porque estamos cocinando el Essig Fleisch en un ratito con Nelson, y tenga con qué anotar porque decimos que tiene que tener todos los ingredientes, el paso a paso, todo bien detalladito para esta noche sorprender a su familia y cocinar una rica cena que viene bien para estos fríos, Vamos a hacer una nueva pausa, esto es AMIA El Legado, quédese porque tenemos, tras el corte, un bloque en AMIA El Legado y ya estamos en la cocina, preparaditos para cocinar junto a Nelson el Essig Fleisch. Sí, que es la carne avinagrada. Bueno, es muy fácil de hacer, como les comenté antes, también son pocos ingredientes. Acá en esta cacerola tengo un poco de aceite. ¿Qué le voy a agregar? Primero cebolla, ¿sí? Vamos rehogando, no te voy a salpicar, Mariana, estás impecable, te queda muy bien el vestido. Bueno, acá la vamos rehogando la cebolla, mirá qué buena toma, que se ve fantástico. Bueno, apenas la cebolla queda tiernizada, le vamos a agregar la carne, que puede ser una asado de tira kasher, puede ser cualquier otra carne kasher. Tiene que ser una carne firme, un corte de carne firme, porque esto es, lleva una cocción prolongada, ¿sí? Hasta que se va tiernizando. Bueno, ¿qué hacemos en este momento? Presten atención que esto es parte de la gracia de este plato. Miren, espolvoreamos con azúcar. Uy, bastante le pone. Sí, en realidad mi abuela lo hacía al revés. Ella empezaba con el fondo de un caramelo y le iba agregando la cebolla, le iba agregando la carne. Bueno, y esto lo dejamos un ratito. Mirá, Mariana, cómo el azúcar ya se va disolviendo. Va empezando a formarse como un caramelito en el fondo de la cacerola. Este es el momento para agregarle, no te voy a salpicar, Mariana. Este es el momento para alejarme un poquito. No, para agregar puré de tomate, puede ser también tomate fresco, natural, o si no, puré de tomate. Ahí está. Y ahora lo vamos a condimentar con la gracia que tiene este plato. Mi abuela lo hacía también con jugo de limón, que pueden hacer con jugo de limón, pero me di cuenta que queda más suave el agridulce. Entonces le vamos a poner vinagre, sí, este es vinagre blanco, vinagre común, que va a acentuar más la acidez. Y le vamos a agregar, por supuesto, un poquito de pimienta, vamos a agregarle sal, y esto así lo vamos a dejar cocinar aproximadamente una hora.
Si ven que necesita, le vamos agregando un poquito más de agua, así no se quema. Y lo dejamos que se cocine así destapado, así podemos, se puede evaporar, se va a ir evaporando y se va a ir condensando. Y el resultado final que está ahí, que es una delicia, porque la salsa queda más concentrada, queda agridulce, queda muy, muy bueno. Mariana, no te pierdas y hacelo esta noche, ideal para... Es facilísimo, todo en la misma cacerola. Sí, muy bueno. Es muy fácil, es rendidor, esto lo acompañamos, bueno, con fárfala, supongo que ya habrá practicado. O con unas papas, o con papa natural, o si no con arroz también. Acá quieren con raviolones. Pero no, lo vamos a servir o con papa natural o con arroz o con fárfala. Me encantó. Y es una delicia. Bueno. Háganle, si sobra, lo podemos frizar perfectamente. Bien, bueno, entonces en el último bloque tenemos la receta de Lessi Flay, sí. Perfecto. Nos vamos ahora al living porque Gaby está con una invitada. Con una invitada de lujo. Exactamente. De lujo. Gaby Bokertov, adelante. Bokertov, Mariana, nuevamente. Estoy con una invitada de lujo. Ustedes saben que en el marco del aniversario del atentado, la AMIA presentó el libro de la memoria. Un video realmente estremecedor, lo vieron más de 1 millón de personas, en donde distintos artistas, actores y actrices de nuestro país interpretaron un texto que es verdaderamente un manifiesto, que fue compuesto en realidad por 26 escritores argentinos fallecidos. Bueno, todo ese manifiesto fue hilado de una manera artesanal por la persona que tengo aquí a mi izquierda, y es un placer recibir a Ana María Ayúa. Ani, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, ¿cómo fue el proceso de armar ese rompecabezas con frases? Quiero simplemente nombrar y contarle a la gente algunos de los escritores que participaron: Jorge Luis Borges, Rodolfo Walsh, Leopoldo Marechal, Scalabrini Ortiz, Juan Gelman, Ernesto Sábato, Roberto Arlt, Bioy Casares, Carlos Grunberg, Eliau Toker, Aida Bortnik, bueno, Julio Cortázar, una serie de escritores, bueno, súper conocidos, ya todos fallecidos de nuestro país. ¿Cómo fue esa tarea de armar ese rompecabezas y transformarlo en este verdadero manifiesto? Mira, fue muy interesante, fue algo que jamás hubiera logrado hacer si no fuera por Elio Kapsuk, que es el director del Espacio de Arte de la AMIA. Es un gran productor, entonces él soñó con esto, soñó que esto iba a existir, soñó con este texto dicho por 60 autores argentinos, y entonces me propuso que lo escribiera. Me dijo, bueno, quisiera un texto en el que una cantidad de escritores, cada una frase de cada uno, pero además un texto que tuviera emoción, que tuviera coherencia, que hubiera un creyendo dramático, que llevara a nuestro pedido de justicia. Y yo le dije, no se puede. Ya está. No se puede. No se puede, no se puede. ¿Por qué le dijiste no se puede? Porque no se puede, porque bueno... El pánico escénico. Claro, sí, los escritores, no habían hablado de esas cosas y no se podía hacer. Pero Elio es un gran productor, entonces insistió y me convenció y me puse a trabajar. Me puse a trabajar con la idea de que iba a ser muy fácil encontrar frases de escritores argentinos en internet, en los lugares de citas. En Google, digamos. En Google, sí, Google. Citas y frases célebres. No había. Primero, muchos escritores argentinos, la gran mayoría, no están en esos sitios. Y segundo, los que sí están aparecen con frases tomadas, textos tomados en general de sus obras de ficción. Las obras de ficción, digamos, cuando un escritor trabaja en ficción, trabaja con la duda, trabaja con la pregunta, trabaja con una serie de juegos literarios. Todo eso no nos servía para el texto que estábamos buscando. Nosotros necesitábamos frases asertivas, frases que tuvieran otro tipo de inserción, otro tipo de trabajo sobre la realidad. Y bueno, se me hizo la luz y me di cuenta dónde iba a encontrar eso, y era en las entrevistas y los discursos de estos mismos escritores, no en sus obras de ficción. Claro. Y bueno, encontré dos o tres cosas, y ahí es donde interviene otra persona que colaboró mucho, porque esto es sobre todo un trabajo colectivo,
Es mi asistente, un poeta que se llama Daniel Lipara, que se encargó de buscar las frases, de buscar frases, de leer todos los discursos y las entrevistas de una enorme, mucho más que 26 autores, qué sé yo, no sé, debe haber trabajado con 100 autores argentinos. Y él hizo el trabajo de encontrar las frases, muchas frases, una enorme cantidad de frases, muchas más de las que usamos para este trabajo. Y bueno, me iba pasando el material, yo lo iba leyendo, iba mirando. Y finalmente, cuando me senté a escribir el texto, lo hice en 2 horas. Porque bueno, hacía 2 meses que estaba trabajando de distintas maneras en mi cabeza con ese material. Lo conocía ya, lo conocía profundamente. Y para mi propia sorpresa, todo empezó a encajar y se empezó a armar el rompecabezas. Y bueno, asombrosamente, en un par de horas se constituyó este texto que me parece que es muy interesante. ¿Cómo una escritora que... ¿Cuántos libros tenés, Ani? Muchos, pero digamos para adultos muchos. Unos 30. 30 libros. ¿Cómo sí. una escritora que ya tiene 30 libros publicados puede de alguna manera caracterizar el texto que es un manifiesto? ¿Qué es lo que quedó, digamos? No, yo diría que no es un manifiesto, es un texto que reúne las opiniones de todos estos escritores claro. acerca de distintos temas, pero no diría que es un manifiesto. ¿Y qué te pasó cuando te encontraste? Es el libro de la memoria, eso es. ¿Qué te pasó cuando te encontraste con el video? Bueno, me pareció maravilloso porque entre otras cosas, bueno, yo no participé en la producción del video, no sabía cómo iba a ser. Y me preguntaba, bueno, cómo iban a solucionar el problema de que quedara claro quién había dicho cada cosa y de quién eran las frases. Y cuando vi lo que habían encontrado y cómo le dieron ese formato de libro y cómo aparece al costado de la foto de esos actores que son tan conocidos que no hace falta que aparezca el nombre. Entonces lo que aparece al costado es el autor de la frase que están diciendo. Me pareció una resolución extraordinaria, asombrosa, nunca se me hubiera ocurrido. Pero bueno, para eso hay especialistas. Gracias. Al contrario, gracias a vos. Ana María Shoa, la que tejió el libro de la memoria, el texto del libro de la memoria, con nosotros en AMIA El Legado, contando un poco la cocina de cómo fue realizado este texto. Nosotros seguimos con más AMIA El Legado, seguimos con vos, Mariana. Muchísimas gracias, Gaby. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa y tras la pausa hay mucho más, AMIA Legado. Tiempo de reflexión, como cada domingo, de la mano de Rabbi Yoshua Sternheim. Un placer recibirlo. ¿Cómo le va? Shabbat Shalom, muy buena semana, muy buenos días. Un gusto con ustedes nuevamente. Bueno, ¿qué nos trajo hoy? Hoy la verdad es que estoy muy contento, muy alegre, muy feliz de un tema muy lindo. A ver. Dice el Talmud, en nombre de Rabban Shimon Ben Gamliel. ¿Cuáles son los 2 días más felices del calendario hebreo? Los 2 días más felices. Dice, primero, Yom Kippur, ¿por qué? Porque después del Becerro de Oro, Dios los perdonó, bajó las segundas tablas y hubo una amistad nuevamente. ¿Y cuál es el otro día más feliz del calendario? El 15 del mes de Av. Hoy a la noche, domingo a la noche, empieza con las series estrellas, el 15 del mes de Av. ¿Qué es el 15 de Av? No figura en ninguna festividad importante. No tiene prensa. Porque el Talmud dice que es el día más feliz del año. A ver. Tenemos varios motivos. Y uno que más me gusta, ¿sabes cuál es? En la época de las tribus estaban en la tierra de Israel. Había un problema civil, como siempre. Y se habían peleado todas las tribus con la tribu de Binyamin. Y había quedado apartado del pueblo y demás. Y la gente había dicho, bueno, no nos casamos con ellos. El 15 de mes de Av dijeron, bueno, basta, levantamos la ley y ahora vamos a hacer todos de vuelta a un solo pueblo y es famoso, conocido como el Día de las Novias. ¡Ay, qué lindo! El Día del Amor en el calendario judío, porque nuevamente se volvieron a juntar todas las 12 tribus de Israel y se volvieron a casar uno con los otros. Entonces yo venía pensando, digo, la verdad, qué lindo compartir con nuestros amigos de la televisión, de acá de la pantalla, el amor en el judaísmo. Porque Dios mismo, cuando crea el mundo, ¿qué es lo que dice? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Vio cuando compras un electrodoméstico, un televisor? ¿Qué haces? Lees el manual. Sí.
Acá Dios creó el mundo y leemos su manual. Bueno, ¿qué dice Dios sobre el mundo? No es bueno que el hombre esté solo. Que el hombre se refiere al ser humano. Exactamente. El hombre como unidad. Claro. Porque el hombre con la mujer y la mujer con el hombre hacen una unidad. El Zohar y la Torah mística y todo dicen que es una sola alma. La importancia que es la creación de las familias en el pueblo y la constitución de toda la humanidad en general. Pru Urbú. Exactamente. ¿Y cuáles son las claves de una pareja? Para que haya Shalom Bait, esa armonía en el hogar que hace que nuestros hijos crezcan sanos, que se desarrollen, cuando ven a los padres felices, es que entre ellos haya sinceridad, que haya cariño y que haya muy importante compromiso. Entre ellas, entre las partes, cuando la persona busca una pareja para casarse o cuando ya está casado, tienen que entender que es posible hacer feliz al otro. Uno no tiene que concentrarse en su egoísmo, sino que ayuda a los otros. Por eso el Talmud dice que este es el día más feliz del año, el día que se juntaron las parejas nuevamente. E incluso vemos que nuestro primer rey de la historia, el rey Saúl, es de la tribu de Benjamín. Estaba en este grupo apartado del pueblo. Y él conoció a su pareja, es decir, a la reina, en un día así de 15 de Ab. Ah, qué así que está marcado en nuestra historia, ¿sí? Después el rey Saúl fue el suegro de David y toda la historia que conocemos. El amor es algo muy importante. A veces, uno lo hablamos con la gente, uno va a comprar zapatos. ¿Qué hace? Puede elegir el más lindo, pero no le va a entrar. El más cómodo, pero le queda grande. Tiene que jugar siempre su medida. La horma de su zapato. Exactamente. Por eso la pareja es muy importante, las almas gemelas. Claro. El amor es muy importante. Por eso este día, el 15 de Ab, está marcado como el día más feliz del calendario. No es fácil encontrar el alma gemela. Muy bien. Y no fijémonos, ¿por qué nuestros sabios implican esto? ¿Por qué llaman a la felicidad el día del casamiento, de la creación? Porque uno es socio también con Dios mismo. Dios crea a la persona y nos pone en este mundo, como decía vos, Pru Urbú, con el objetivo de seguir creciendo, de seguir espiritualizando a todo este ambiente que cómo es creando nuevas familias, teniendo hijos y muy importante ser muy felices y ayudar a los demás. Sí, y el amor, digamos que tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Como decía usted, no desde el concepto del egoísmo, sino desde el concepto del amor, sí, por uno, para poder después querer a otro. Muy bien. Sí, no desde el yo me quiero, desde el narcisismo egocentrismo, sino desde el amor hacia la persona que uno es, partiendo de ahí para querer a los demás, para querer a otro. Así lo entendí. Exactamente. Lo que decía. Por eso, ¿no? Volvemos de vuelta a la primera frase de cuando Dios mismo escribe en la Torá, no es bueno que el hombre esté solo, tiene una implicancia. Nos enseña a que tenemos que esforzarnos en ese medio ambiente que tenemos en nuestros hogares, de hacer felices a los demás. ¿Sabe que hay estudios que dicen que el hombre en pareja vive más, se alarga la vida, esto es real, ¿eh? Sí, por favor. Viviendo en pareja se vive más que viviendo solo. Exactamente. Así que todo tiene que ver con todo. Muy bien. Sí. Y fijémonos siempre que en la historia de nuestros pueblos, siempre las familias es lo más importante, cómo fluyen nuestras historias. Vemos, hablamos de nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, esas historias de amor, esas historias de comprensión con los demás, la historia de cada uno de nuestros individuos, de David y todos nuestros reyes, cómo la pareja y la mujer es lo más importante en la vida de estos grandes hombres, de hacerla feliz y viceversa, las mujeres preocuparse por sus maridos y cuando el vínculo matrimonial es feliz, vemos que los hijos salen sanos. Totalmente, y eso es fundamental porque no es solamente el vínculo que los chicos tengan con cada uno de sus padres, con la madre o el padre, sino que psicológicamente tiene que ver con su salud mental, el hecho de ver a sus padres constituyendo una pareja feliz. Sabe que tiene que ver mucho. Por eso mucho. Tenemos obligaciones. El futuro vínculo que puedan nosotros establecer con otros. Nosotros esforzamos siempre en comprarle flores a las mujeres, comprarle cosas lindas. Y las esposas se esfuerzan en que los maridos también estén contentos cada uno en su lugar. Sí, que sean románticos también, que vuelvan también, los hombres hablando románticos. Hablando de egoísmo, si yo quiero ser feliz, tienen que estar felices todos los que están a mi alrededor. Cuando están todos a mi alrededor, están sin felices, duda. Automáticamente
yo voy a ser feliz. Ahora, Joshua. Bárbaro, yo reivindico y para mí el amor es importantísimo. Pero vuelvo un poco a la nota con Rabbe Gabriel Davidovich de antes. Hablaba del get, ¿no? Cuando no lo hay, cuando el amor no existe más, me parece que hay que saber soltar y es, ahí voy, también beneficioso para la salud mental de nuestros hijos, más allá de para cada uno de nosotros, poder hacerlo en paz, beshalom. Exactamente. Sí, y tenemos en el judaísmo eso también. El judaísmo busca, la Torah busca la felicidad de la persona. Entonces la Torah nos recomienda, mirá, la mejor felicidad la vas a encontrar en pareja. Como dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si con tu pareja actual no lo puedes encontrar, hay otras oportunidades en la vida. Uno no está atado. Eso es muy importante. El alma está atado entre ellos dos. Mientras haya amor. Exactamente. Porque la persona tiene que siempre amar y dejar amar. Si la persona va a ser malo, va a ser egoísta y le va a entristecer la vida a otro, es mejor que dé un paso acostado, pero siempre buscar mejor para adelante y oportunidades. Siempre hay un camino nuevo para seguir insistiendo. Por esto, este día de las novias, el día del amor, estar siempre buscando el amor y cómo mejorar el vínculo para su vida profesional y con la gente que lo rodea. Y por supuesto, si hay que hacer, lamentablemente, llegar a un get, que también sea con amor. Exactamente, y con todas las implicancias, como ya estuvo explicando mi querido amigo Rav Davidovich. Sí, siempre todo, pensando en el otro todo también. Todo una forma de hacerlas, muy prácticamente. Joshua, como cada domingo, un lujo tenerlo, un placer, porque todo tiene que ver con todo. Usted relaciona todo, va al Talmud, va a la Torah, es increíble. Gracias. A ustedes, gracias. Y la verdad que un saludo a todos nuestros queridos amigos. ¿Conoce Rosh HaNikra? Es muy lindo del norte, en Israel. ¿La llevó a su mujer a Rosh HaNikra? Estuvimos cerca, me hace acordar que estuvimos ahí en Haifa con mi tía y casi íbamos a Rosh HaNikra, pero problemas de horario no fuimos y mi esposa me pidió que la próxima vez que vayamos a Israel... Asignatura pendiente. Primero a Rosh HaNikra. Rosh HaNikra para todos ustedes, es bellísimo ese lugar, qué ganas de volver. A ver... Momento ahora de ir a la receta del Essig Flesh. Essig Flesh, nuestro tradicional estofadito agridulce, súper rico, tradicional y fácil de hacer, Mariana. Requete fácil. Lleva casi una hora de cocción. Mirá qué lindo que se ve con las papas al natural. Qué buen plano de Jorge. Sí, buenísimo. Mirá bien ahí adentro está del Essig Flesh. Da ganas de comer. Da ganas de... Ahora vamos a calentar un poquito y vamos a comer. Bueno, para preparar este Essig Flesh, ¿qué vamos a necesitar? Súper fácil. Vamos a poner 1,5 kilos de asado de tira cortadito, por supuesto, un asado de tira kasher, 1 kilo de cebolla bien picado, el jugo de 2 limones o vinagre también como usé yo, las 7 cucharadas de azúcar, sal, pimienta, y le vamos a poner las 2 tazas de puré de tomate, las 5 cucharadas de aceite para rehogar la cebolla y los 2 litros de agua. Así el tomate no se nos quema y se va reduciendo de a poquito y queda una salsita así espesa, súper rica para mojar con el pan. Para hacer tinken, el famoso eso. Tinken. Y probamos, tenemos este Essig Flesh, mirá qué bueno que se ve. Bueno, y probamos y bueno, y por supuesto que nos transporta a nuestras abuelas, nuestras madres. Mi abuela siempre me lo hacía.
con arroz, con fárfalas. Me decía, es, que es comer en yiddish. Es muy rico, así que traten de hacerlo, ideal para este invierno, Mariana. Bien ahí, Juanchi, marcando en la receta, no, para que no se pierda. Seguro. Un fenómeno. Yo me pierdo a veces. Y por eso, un lujo. Bueno, señor, listo. Hasta acá llegamos. Nos vemos el domingo que viene, Mariana, sí, con falta. Otra receta. Y a todos los amigos en casa, que tengan un Shavua Tov. Hagan la receta, que es fácil de hacer. Conseguimos todos los ingredientes, cruzamos, vamos al mercado, al supermercado, al almacén y tenemos todo. Todo a la ollita. Todo y lo cocinamos una hora y tenemos un Essig Fleisch manjar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Un placer. Gracias. Cada domingo. Igualmente, gracias, Nelson. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Como cada programa tenemos nuestra frase de la sabiduría judía. Por favor, gracias. Ahí está. Es rico quien disfruta de lo que posee, señores. Es rico quien disfruta de lo que posee. Esas frases que nos llevamos cada domingo para reflexionar, para reflexionar, para la introspección, ese ratito que tenemos. Bueno, piensen, métanse para adentro, está bueno. Bueno, que tengan una excelente semana. Yo le quiero agradecer como cada programa a la señora Clara Babur, a la señora Silvia. Gracias, Clara, por acompañarme. Elegancia pura y absoluta. Gracias. A usted que está del otro lado, que haya disfrutado del programa, que le haya pasado bárbaro como nosotros. Hablando de rico, quien disfruta de lo que posee, yo me considero rica por tener este programa que adoro. Y a usted también que está ahí y que domingo a domingo nos sigue y nos acompaña. Que tenga una excelente semana. Disfrute de la vida, de lo que posee. Y nos reencontramos. Lei Traot y muchas gracias. Todá. احلام رابين تمنى